Claro, primero, importantísimo el impacto, primero en la generación de empleo, ¿verdad? Al final es un sector que ha ido evolucionando y un importantísimo generador de empleo. Hoy hablábamos justo en las palabras de apertura, 48% de esos empleos son mujeres, ¿verdad? Entonces es un sector que ayuda a generar bienestar y desarrollo en el país. También el peso que tienen en la economía, ¿verdad? El sector de vestuario y textiles hoy día representa 1.850 millones de dólares en concepto de exportación, año 2023, alrededor de 13% de las exportaciones. Entonces el peso que tiene también en la economía es significativo. Estamos pues muy contentos de inaugurar la 31ª edición de la Pilot Sourcing Show, en donde lo que tenemos es una convergencia de empresarios nacionales e internacionales del sector de vestuario y textiles, en donde pues lo que tenemos en el piso de exhibición es una mezcla de todo tipo de industria que participa en nuestro clúster, incluyendo tecnología, incluyendo accesorios, telas, fábricas. Total, estamos muy contentos de poder representar al mayor exportador del país en esta feria. Creemos pues que recibiremos tal vez unos 5,000 visitantes durante los 3 días del show, y lo que esperamos pues es que hayan muchos negocios que se puedan realizar, en donde se den cuenta los visitantes internacionales que Guatemala es una verdadera opción y que la inversión extranjera y la inversión nacional sigue creciendo en nuestro sector.